clases se van y cuando llega felices son. Empieza luego a mover los pies, ansiosas todas lo quieren ver. Que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo, que baile el gordo. Bien, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, a este nuevo capítulo de su tan gustado programa Generación X. Me da muchísimo gusto poder saludar a todos en esta tarde ya fresquecita, ya cada vez se acerca más la época decembrina y por supuesto empezamos a sentir ya estas tardes un poco frescas. Así es que bienvenidos sean todos a esta emisión más, saludando como siempre a toda la gente que nos ve a través de todo este sistema de este canal Damas Visión, por supuesto en sus diferentes plataformas, a través del canal 3, a través de ahora la novedad, ¿no?, que es en Facebook Live. Estamos ya completamente en vivo también. Ahí pueden ver toda la programación de Tamas Visión en esta plataforma, que también era ya algo muy pedido, ¿no?, para este canal, y creo que es un gran paso, digamos, en toda esta era de la comunicación, hoy en día poder transmitir a través de Facebook y por supuesto en cualquier móvil, en cualquier dispositivo de cualquier plataforma, a través de Facebook pues nos van a poder estar viendo, no solamente en vivo, sino todas las repeticiones actualmente aquí por aquí, ya estamos monitoreándonos en los teléfonos para que constatar de que toda esta transmisión sale completamente en vivo y pues para que todo el mundo lo pueda disfrutar, no solamente aquí en Tamazunchale, sino en todas las zonas, partes del mundo donde pueda llegar esa señal. Saludamos con mucho gusto, como siempre, a toda mi gente aquí de la zona centro de Tamazunchale, barrios, colonias, por supuesto, allá a mi colonia Buenos Aires. Un saludo para toda la gente que por allá tenemos muchos seguidores, así es que un saludo para todos ellos. Saludamos también a la gente de Chapulhuacanito, por supuesto, a toda la banda por allá, la banda parrandera de Chapulhuacanito, igual a la gente que vive allá en la delegación Tamán, a la delegación de Tamán, también un saludo para todos ellos, por siempre. Por cierto, Tamán, también un lugar muy bonito para ir a pasar un buen rato, ¿no?, sobre todo ahí en el Pozo Encantado, ¿no?, a la entrada de esta delegación. Un saludo también a la Naranjera Matlapa, así como lo menciona siempre los rookers, ¿no?, la Naranjera Matlapa, y por supuesto el pueblo mágico de Gilitla, esa tierra que pues cada temporada, ¿no?, se viste de gala. Bueno, en temporada vacacional y fuera de temporada vacacional también siempre está de gala ese lugar para recibir a muchos visitantes, y por supuesto es un lugar muy, 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 muy chido para andar con la familia. Así es que vamos a comenzar con la programación del día de hoy, por supuesto. No sin antes, pues quiero mandarle un saludo a toda la gente que ya, bueno, ya lo decía ahí en Buenos Aires, pero especialmente, por supuesto, a mi niña Carmesí, que es mi fan número uno y que ya hasta se está aprendiendo la del gordo para poder bailar aquí con nosotros. Un día de estos me la voy a traer para que nos haga compañía y pueda enseñarles también cómo es que se baila este nuevo baile, ya populoso baile del gordo. Así es que saludamos a toda la gente y por supuesto vamos a iniciar con el programa de hoy. La verdad, por ahí mencionamos en nuestras redes sociales que estaríamos manejando el tema de las covers, ¿no?, estos famosos covers que se hacen de varias series, sobre todo las de animes, o por supuesto, sobre todo la de Dragon Ball, ¿no?, que me han pedido mucho que volvamos a tocar el tema acerca de estas series. Es que pues hoy vamos a tener un programa muy chido tocando estos tipos de covers, ¿no?, de este tipo de roles, y seguramente pues más de uno se acordarán de estas series y por supuesto escucharlas en estas versiones que les voy a presentar. Pues la neta es que valen mucho la pena y seguramente los que no la han escuchado van a tener una muy buena respuesta, un muy buen gusto acerca de estas versiones que les voy a presentar. Vamos a ver la primera presentación. Es un cover, ya les decía, un cover de la serie Dragon Ball, de la tercera saga, la de Ángeles Fuimos, en la saga de Buu, así es que seguramente por ahí la van a reconocer. Así es que vamos a escuchar esta versión. La verdad es que está muy chida, yo creo que vale la pena escuchar estas versiones que les voy a presentar, y vamos a ver Ángeles Fuimos, la primer cover de Dragon Ball. Yeah.
mundo y los recuerdos llevarán el canto ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la vista que el amor siempre triunfará, que hoy también lo hará. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó, el amor con ese tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso lo que sorprenderá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Puedo ver, eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. Pupila, el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que todo cambiará. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. La esperanza renacerá, el mañana grandes dichas tendrá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Se imprime. Se imprime. Lo que pasa es que ustedes no tienen el criterio suficiente para entender eso. Está, está. No, me confundo con el coro. Pero bueno, cuando ya sepan que ya no va. Pues ahí está, ¿no? La neta para mí es muy, suena esto muy chido, es compartir dos gustos que en lo personal tengo, ¿no? Tanto las series de anime como la música rock, ¿no? El género rock, juntos hacen una combinación bastante chida, y la verdad, escuchar nuestras canciones de estas series, pues unas versiones más rockeras, la verdad es que vale mucho la pena. Y otra rola de Dragon Ball que de hecho pues pertenece a la saga de Dragon Ball GT y que quizás para muchos fanáticos no les gustó esta serie, ¿no? Y de hecho es algo muy aparte de la serie Dragon Ball Z, pero de lo que llama más la atención de esta serie pues es su intro, ¿no? La de del Corazón Encantado, que es una letra fantástica, y que escucharla en diferentes versiones, sobre todo en baladas, llama mucho la atención, ¿no? Por la calidad de letra que tiene. Pero hay una versión que la verdad a mí me late mucho porque también es uno de los géneros que me gusta mucho, que es como el ska. Y precisamente el ska, pues sabemos que es alegría total, ¿no? Es una fiesta escuchar ese tipo de música. Y la verdad es que yo la primera vez que escuché esta rola en esta versión de género ska, la verdad me llamó muchísimo la atención, me latió muchísimo. Así es que se la voy a presentar. Escuchen Mi Corazón Encantado en versión ska. Disfrútenla y bailenla.
Así que para toda la pandilla, esto es Mi Corazón Encantado. Nosotros fuimos cerrados con Soul Army. Pues ahí lo tienen, mis chavos. ¿Qué les pareció? No, les digo, la letra de esta rola, la verdad, es bastante chida. Y en este género, pues la verdad, prende. Yo acá tengo al equipo técnico bailando al ritmo de ska. Tenemos acá a nuestro director Vitalicio brincando ahí en el audio, pero contento escuchando la música aquí de Generación X. Y la siguiente rola, por supuesto, es una rola de una serie que está dirigida, ¿no? Que fue un éxito total, pero que sobre todo sus fans, sus grandes fans, pues son todas, todo el sexo femenino, ¿no? Las niñas, las mujeres, son las que principalmente son fan de esta serie. Yo tengo una chavorruca allí en mi casa, ¿no? A mi esposa, que es fanática de esta serie, que seguramente, como ella, hay muchas fanáticas de la serie, de la cual me refiero es Sailor Moon, ¿no? Sailor Moon es una de las series, digamos, dirigida a este público femenino que, pues, llamó muchísimo la atención y que hace poco todavía la retransmitieron en Canal 7 de TV Azteca. No sé si todavía la esté pasando, pero la verdad dio mucho gusto volverla a ver. Así es que vamos a ver su intro, que es una de las canciones más conocidas y que es una balada bastante agradable, Luz de Luna. Vamos a escuchar esta canción de Sailor Moon. Perdona si no puedo ser.
sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mil pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna, la luz de luna. ¿Qué les pareció? La verdad, una baladita bastante relax, ¿no? Para amenizar esta tardecita, Luz de Luna de Sailor Moon. Y otra de las rolas que la verdad llama mucho la atención y que ya la hemos presentado, de hecho tuvimos un programa especial, es el intro de la caricatura de los Thundercats, ¿no? Esa serie bastante popular y que a todo mundo le gusta, y ya de por sí el intro es bastante agradable, muy, muy metalero. El cover siguiente que les voy a presentar es que es bastante bueno, ¿no? Otra versión más moderna, se puede decir, aunque también tiene mucho del género del metal, del género rock. Así es que disfruten esta versión, la verdad, muy chida, de los Thundercats, del opening de los Thundercats, que suene Generación X. Esse vídeo é um oferecimento de Nintendólatras. Acesse o link na descrição e confira. Thunder cats are on the move.
Pues ahí está una versión cortita, la verdad, bastante chida. Ya si se acuerdan, en el programa especial de los Thundercats les presenté una versión también muy rockera, pues aquí está otra versión, ¿no? Y de hecho hay varias, la verdad, bastante, bastante chidas. En especial esta, la verdad, me latió mucho. Y una serie, los que se acuerdan, y les voy a dar en la mera infancia a todos los chaburrucos, es esa serie que a todos nos gustó, que se llamó Los Power Rangers. ¿Se acuerdan de los Power Rangers, no? Toda esa onda de estos cinco chavos que podían transformarse y tenían sus trajes y adquirir poderes y pelear y tenían sus transformaciones, sus OIs y todo eso. Y la verdad es que hace poco vimos cómo se hizo un remake de la película de esta serie y la verdad es que no estuvo chida, esa sí no me gustó, como todo lo que es repetido, la verdad no vale mucho la pena. Siguen estando mejor las series viejitas y la película que se hizo ahí en los noventas, pero una de lo chido de esta serie pues eran sus temas, ¿no? El intro de su serie, precisamente el Go Go Power Rangers, ¿no? Así es que vamos a ver esta versión que la verdad es bastante metalera, créanme que se van a sorprender y que a mí me late mucho. Vamos a ver esta serie de los Power Rangers versión metal. Power Rangers!
Pues ahí lo tienen, como ven, la neta es de Morphosis, amigos. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso? Y por supuesto hay muchos niños que nos siguen y que todavía ven los Power Rangers, porque sabemos que de los Power Rangers hay como 1000 versiones y todavía se mantienen actuales. Así es que lo chido de ver todas estas músicas que tanto nos gusta y nos trae muchos recuerdos, pues es ver estas versiones que tienen arreglos propios, ¿no? De las bandas que quien los están realizando, y que la neta, suenan bastante chido. Esta versión metalera, la verdad es que nos prende bastante. Y una serie que también salió, que la verdad estuvo bastante buena y que al principio no entendíamos mucho, era la serie de Digimon, ¿no? Esta serie de era la fiebre, ¿no? De estos monstruos acompañando a ciertos niños, era la fiebre de todo este tipo de series. Y por supuesto esta serie de Digimon pues fue una de las que más impactó, junto con la de Pokémon, ¿no? Hablando de este tipo de monstruos y sobre todo de este tipo de series en la que estos monstruos pues siempre iban evolucionando a seres más poderosos. Y Digimon fue una serie bastante locochona, la verdad, bastante agradable, y una de sus rolas por supuesto es la canción de Si Tú Lo Deseas. Así es que vamos a ver ahora esta cover, la verdad, bastante agradable. Chéquenlo y la neta les va a gustar mucho. Escuchen este cover de Digimon, a Digievolucionar. Calor brindarte, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar. Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Fondo del mar. Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante, pero al final solo vale la fuerza de amar. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar. Si tú quieres, el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Oh, mi amor. Seguir.
Pues ahí está, ¿qué les pareció? No, pues ahí la tienen, la rola de Digimon. Y otra de las series que la neta también estaba dirigido para el público femenil, para todas las niñas, para todas las chiquillas, era la serie de Sakura Card Captor. Aunque la neta también a muchos nos latió esta serie y nos lamentamos más de una vez porque la neta está muy chida. Y así es que vamos a escuchar ahora el cover de la caricatura de Sakura Card Captor. Espero que se acuerden, y los que no se acuerdan, pues aquí la tienen, y los que no la conocen la van a conocer. Chequen esta versión que la neta está muy chida. Sakura Card Captor. Tienen, chavos, como ven, todo este tipo de rolas yo creo que para los que las identificamos están bastante chidas, y para los que no las conocían, seguramente si escuchaban estas rolas en voz de a unos artistas más populares, pues serían un éxito a nivel internacional, ¿no? Pero son versiones bastante chidas de las rolas de nuestras series favoritas. Pues, chavos, seguimos en un momento más, vamos a unos comerciales y en un momento más continuamos aquí con Generación X y toda mi jugosidad. Esto es Hacer Fondo.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Vive la experiencia UNITAM. Atrévete a continuar con tu preparación profesional estudiando una de nuestras especialidades. Te ofrecemos la licenciatura en Administración, Sistemas Computacionales, Contabilidad, Derecho, Trabajo Social, Bachillerato General y Prepa Abierta. Y ahora aperturamos la licenciatura en Agronegocios. Contamos con modalidades escolarizadas y sabatinas. Para mayor información visítanos en unitam.edu.mx. Teléfono 36-22107. Yo soy UNITAM. ¿Y tú? Porque pues ya estamos de retache aquí en su programa Generación X. Y como ven, pues ya les había presentado yo, estamos hablando, o más bien estamos viendo y escuchando estos covers de nuestras series favoritas de nuestra infancia. Y una de las series, bueno, ya lo mencioné al principio y les mostré, fue la de Dragon Ball. Así es que esta segunda parte del programa la vamos a dedicar específicamente a esta serie. Ya les decía yo, existen muchas versiones de las rolas de esta serie que la verdad están bastante chidas. Y una de las series, ya la escuchamos al principio, una de las rolas fue la de Mi Corazón Encantado, una en versión ska. Y de esta rola, pues existen muchísimas versiones que valen mucho la pena, pero existe una de nuestro buen amigo Jefferson Tadeo, que es un cantante que le gusta pues replicar muchas rolas de series de anime muy famosas, y pues él tiene una versión bastante chida de Mi Corazón Encantado, que la neta quiero que todas la escuchen para que se deleiten con la música de este cuate. Vamos a ver Mi Corazón Encantado, versión Jefferson Tadeo. Sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues
estás pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Ven, ya no tengas miedo. Ven, toma mi mano y busquemos juntos la felicidad. ¿Qué tal? No, pues ahí un tip, ¿no? Una rola bastante chida y un tip pues, para todos esos chavos que los tienen ahí en la friend zone o aquellos que no hayan cómo ligarse a la morrita que quieren, pues dedíquenle esta rola y créanme que pues van a caer, ¿no? La letra es fantástica. Y siguiendo con todo el tema de Dragon Ball, ya les decía, pues tiene para todas las versiones, desde rock, ska, baladas, pero un género que llama bastante la atención y que es meramente regional, pues es la banda, ¿no? La banda de viento que aquí en Temazunchale, en esta zona, pues para bodas, 15 años, bautizos y divorcios, lo que quieran, nunca falta la banda de viento. Así es que vamos a ver ahora esta versión de Dragon Ball, pero en versión banda de viento, y no crean que es nuestra poderosísima, la auténtica banda de la Sierra de Tezapotla, que seguramente no van a tardar en tener en su repertorio estas rolas. Así es que un saludo para todos ellos, comandados por nuestro VJ aquí, nuestro VJ Chow Hernández, la auténtica banda Tigre, la banda Tigre. Pero no crean que es esa banda, es otra banda que les voy a enseñar ahorita. Vamos a escuchar ahora Dragon Ball versión banda de viento. Thank you.
Pues ahí está, no crean que el video lo grabamos en Tezapotla, es un video como todo el material que presentamos lo sacamos de ahí de internet, pues ahí está, pero seguramente ya les decía, nuestra poderosísima, auténtica banda Tigre de Tezapotla próximamente la tendrá en su repertorio. Y para continuar con toda esta gama de Dragon Ball, con toda esta variedad de Dragon Ball, ya les decía que esta serie pues da para todo y para todos. Y precisamente por ahí nuestros amigos sudamericanos, y ya vemos que ellos hacen mucha este tipo de música cumbia, ¿no? Y que fue replicada aquí en México, sobre todo en la parte sur, ahí en Oaxaca, Chiapas. Hay muchas bandas que tocan este tipo de cumbia sudamericana. Y precisamente hay una banda que ya me llama mucho la atención y que circula en las redes ya desde hace tiempo. Es la poderosísima cumbia de Dragon Ball. Así es que hoy la traigo para todos ustedes, bastante curiosa esta versión. Así es que escúchenla, disfrútenla y pues a ver qué les parece. Nos vamos a bailar un poco con la cumbia de Dragon Ball. Yeah. Yo soy el Super Saiyajin. México. Ven a bailar este ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki. Es la cumbia de Goku, de nosotros para ti. Kamehameha. Juntemos las esferas y pidamos la Shenlong, que sea Mario Castañeda quien doble el peliculón. Kamehameha, cumbia Kamehameha. Cañada de la cum 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 cumbia. Vamos a bailar esta cumbia bien sabrosa. Macanco Sapo y el Kaioken y el Masenko. Y arriba las manos, porque viene el paso de la Genki Dama, el que más baile, más energía manda. ¡Cumbia! Kamehameha, cumbia
Pues ahí está, ¿qué les pareció la cumbia? No, acá el paso de la Genkidama, la cumbia. No, 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 es un rolón, una joya, la verdad, esta canción, esta rola. Así es que espero que la hayan disfrutado en casa, ¿no? Y seguramente la vamos a escuchar en algunos de los grupos que hay aquí en la región, que también se acostumbran para todos esos bailes gruperos y bailes de la cumbia. Pues ahí está otra rola bastante chida y seguramente será un éxito. Y amigos, vamos a despedir este programa con una última rola de toda esta lista que tenemos, sobre todo, pues ya les decía, de Dragon Ball tiene para todos, y en internet van a encontrar versiones bastante, bastante chidas, en orquestas, incluso bandas sinfónicas, ya me llama la atención, ¿verdad? Unas versiones que hasta en bodas se han atrevido a recibir a los novios con este tipo de rolas de Dragon Ball. Y una versión, vámonos a escuchar también, por supuesto, la versión, pues, de un buen amigo, de un camarada, ¿no? De ahí del MAI, Ariel Nava, que, pues, ya, la neta, ahora ya se ha vuelto más reggaetonero, más cachirria, pues ni modo, ¿verdad? Hay que estar en el negocio. Pero una de sus versiones y una de sus locuras que tiene por ahí, pues hizo una versión precisamente de Dragon Ball, versión violín. Vamos a escucharlo para que nos despidamos de este programa. Escuchen la versión de Ariel Nava, gran talento de aquí, estamos un chale amigo nuestro, por supuesto. Vamos a escuchar su versión en violín de Dragon Ball, el intro de Dragon Ball Z. ¡Adelante! Pues ahí lo tienen, la versión de Ariel Nava de Dragon Ball Z. Pues él dice que también le hace a todo eso. Yo les digo, ahora ya se ha vuelto más cachera y es que ahora toca de todo. Y amigos, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a mi prima Chacón, ahí en Ciudad Valles, que nos está siguiendo puntualmente de toda esta transmisión de Generación X. Pues chavorrucos, niños, niñas, vecinos de todos, nos despedimos en esta ocasión, en este capítulo. El día de hoy ha terminado. Nos vemos la siguiente emisión el próximo miércoles aquí en Generación X. Nos vemos la próxima. En cualquier baile es un campeón que baile gordo. Que baile gordo. Que baile gordo. Que baile gordo. Todas las chicas tras él se van y cuando llega felices son. Empieza luego a mover los pies. Ansiosas todas lo quieren ver.